Bien, nosotros continuamos. Hay que decir en favor de los vecinos del barrio Plan Federal que el intendente municipal Osvaldo Maimo, como ustedes ya ven en imágenes, ha hecho entrega al presidente de la Unión Vecinal, Luis Antinao, que además es jefe del registro civil, de la cesión de las tierras para poder realizar la construcción de la sede y de un salón de usos múltiples. Esta entrega se dio ayer en el despacho del propio intendente Osvaldo Rubén Maimo, que además le consultó sobre los avances de la recientemente conformada unión vecinal que preside Luis Antinao. Hay algunas actividades que se han realizado, caso del Día del Niño, va a ocurrir con el Día de la Madre, hay algunas actividades conjuntas, por supuesto que con los diferentes vecinos del barrio van conjugándose para poder tener mayor calidad en cuanto a la vida de los vecinos y también, obviamente, bregar por lo que tiene que ver con los espacios de esparcimiento público y también con la seguridad. Luis Antinao nos contaba fuera de cámara acerca de un grupo cerrado que se ha creado entre los vecinos del barrio Plan Federal para resguardarse si ven alguna anomalía, teniendo en cuenta que la zona oeste de Pico Truncado ha sido blanco de los principales focos de inseguridad de los últimos tiempos, entre la mayoría, por supuesto, los robos perpetrados contra la propiedad privada. Nosotros, al finalizar esta reunión, dialogamos con Luis Antinao y esto nos decía. Y poder comentarle, bueno, a toda la localidad y a nuestro vecino, más que nada, del barrio Plan Federal, donde hemos tenido una reunión, una llamada al intendente, dando respuesta a aquellas reuniones que estuvo y compromiso hacia nuestro barrio. Es un barrio nuevo, el Plan Federal, algunos le dicen Plan Federal 2, es el 1, nada más que hubieron varias manzanas que no fueron terminadas y hace un año que nosotros ya estamos residiendo en esos barrios, en esas casas que fueron dejadas por el Plan Nacional y la provincia tomó la decisión conjuntamente con el intendente podés terminarla por intermedio de las cooperativas y hace un año que fueron terminadas la mayoría. Hoy están quedando solamente una manzana de lo que está terminando la empresa y la otra manzana de las cooperativas. Y si Dios quiere, antes de fin de año todos los vecinos ya están preadjudicadas las casas, ¿sí? Van a poder estar y disfrutar su vivienda como lo estamos disfrutando nosotros. Nos juntamos un par de vecinos hace 4 meses atrás para poder hacer algo por nuestro barrio, porque es un barrio nuevo y queremos ver y ayudar al intendente de más allá de todo esto, orientarle cuáles son nuestras necesidades y primordial las necesidades de nuestro barrio, que mejor lo pueden hacer, que son los vecinos, ¿no es cierto? Hicimos la llamada a todos los vecinos de la Unión Vecinal, donde se conformó la comisión directiva, donde la cual me eligen a mí presidente de la Unión Vecinal. Hace 4 meses llamamos al señor intendente a una reunión con nosotros, le planteamos las necesidades y la urgencia que tenía nuestro barrio, que han sido ya subsanadas y escuchadas por nuestro señor intendente, y de paso agradecerle en nombre de la Unión Vecinal de poder ir dando respuesta a todo el compromiso que él asumió ante todos los vecinos de nuestro barrio, las cuales fueron una poder terminar el tema de las redes cloacales, que hemos estado teniendo problemas esta semana que lo han subsanado, la gente de servicios públicos ha cumplido con lo que se ha pactado también, y bueno, algo muy importante que hoy queremos hacerle llegar a todos los vecinos, que es la solicitud del terreno para armar nuestra sede y del terreno para armar nuestra plaza, nuestro sector espacio verde, ¿no es cierto? Dos terrenos que no han sido entregados en el día de hoy por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Desde ya agradecerle al municipio, al señor intendente y a todo su equipo del compromiso y darnos respuesta la cual él ha asumido, ¿no es cierto? Así que y bueno, ahora vamos a estar llamando y comunicando a los vecinos que cuál va a ser la metodología de los dos terrenos. En uno desde ya va a ser armar nuestra sede, queremos armar la sede con una cancha de fútbol de 5 para que puedan disfrutar los chicos de nuestro barrio. Y el otro terreno chiquito que queremos armar un espacio de recreativo para nuestros niños del barrio, ¿no es cierto? Que no tenemos en ese sector. Poner un pulmón verde, poner hamaca, sube baja, toboganes y también las otras cosas que estamos gestionando, poder hacer un espacio de un sector salud que le llaman, que son aparato para poder hacer gimnasia a los vecinos que andan caminando por la costanera de nuestro barrio, ¿no es cierto? Luis, ya todo eso que nombras, ¿ya lo tienen planificado, ya lo tienen volcado en algún plano
o todavía está todo en proyecto y a partir de ahora van a comenzar a trabajar? Sí, estábamos esperando ya tener la conformación del terreno, ya tener que esté confirmado. Una vez que tengamos el terreno confirmado, porque habían varias versiones de varios terrenos, hoy se nos confirmó un terreno que queda justo en nuestra manzana, que queda entre la calle Lago Viedma y Lago Porredón, sobre la calle San Martín Oeste, ¿sí? Justo está anclado nuestra sede en el medio del barrio que queda justo al frente de la Unión Vecinal, así que nos queda todo a mano. Entonces ahora sí vamos a poder empezar nosotros a planificar y hacer el plano mediante como lo queríamos hacer con los vecinos. Primero vamos a llamar a todos los vecinos y vamos a ver cuáles son las directivas, porque en realidad, más allá que nosotros somos la comisión directiva, el barrio en general, nosotros consensuamos con todos los vecinos de lo que vamos a hacer uso de ese sector, ¿no? ¿Cuántos son los vecinos que integran la Unión Vecinal? La integración de la comisión directiva son en total 25, ¿sí? Que es lo que dicta la ley, ¿no es cierto? La ley comunal. Nosotros tenemos la orgánica municipal, donde nos habilita a nosotros para poder hacer gestiones ante cualquier poder pedir donación ante el municipio, ante la provincia o a cualquier empresa. Sí, ya tenemos nuestra responsabilidad, la personalidad jurídica municipal también, que también lo fuimos gestionando, llevó su tiempo y lo pudimos lograr. Hoy por hoy tenemos nuestra personalidad jurídica también municipal y aceptada por el municipio en la Unión Vecinal. ¿Ya tienen pensado cómo van a trabajar para recaudar fondos para realizar todos estos proyectos que tienen en esos dos terrenos? Sí, más allá de que, ya tenemos pensado de solicitar varias donaciones también, así que, pero también empezar a trabajar. Ya estamos trabajando, hemos hecho ya dos o tres eventos donde se ha ido juntando dinero. Parte de dinero es para poder hacer algún evento para nuestros chicos de nuestro barrio y lo otro es ahí volcándolo para nuestra sede, ¿sí? Ya de hoy vamos a empezar, ya una vez teniendo el terreno, el certificado del terreno en mano, vamos a empezar a trabajar y a hacer eventos, a hacer muchas actividades, la cual ahora estamos parados un poquito por el sistema electoral, porque muchos vecinos están comprometidos con varios espacios políticos. Entonces no queremos que se mezclen las situaciones y dejar liberar a los vecinos que puedan trabajar tranquilos en sus sectores políticos, donde ellos representan, y una vez que terminadas las elecciones vamos a arrancar y vamos a empezar poder trabajar y dedicarnos a nuestro barrio. Barrio, ¿no?